Por mucho tiempo los vallecanos fuimos conocidos como los hijos del caballo blanco. Cuenta la leyenda que una lechera vallecana tenía en su establo vacas y un precioso caballo blanco. Esto causaba envidia entre los dueños de caballos de los alrededores, a quienes se les atribuye la invención de la leyenda. Según decían, la mujer estaba enamorada del caballo y mantuvieron relaciones carnales en el alto del Arenal. De la pareja nació un hijo que fue el fundador de Vallecas. Vallecas es una zona del sureste de la ciudad de Madrid que comprende los distritos de Puente de Vallecas, Distrito 13, y Villa de Vallecas, Distrito 18. El Puente de Vallecas comprende los barrios de Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia. La Villa de Vallecas comprende los barrios del casco histórico de Vallecas, Santa Eugenia y en poco tiempo se incluirá el ensanche de Vallecas. El gentilicio vallecano se refiere a la zona completa de Vallecas, villa y puente. En Vallecas se han encontrado restos del Mioceno, celtibéricos, cristianos visigodos y árabes. Se cree que el origen probablemente medieval del pueblo de Vallecas está relacionado con el despoblamiento de un pueblo anterior llamado Torrepedrosa. Vallecas se encuentra en una depresión al norte de la Fosa del Tajo y en el pueblo se cruzaban dos arroyos que confluían en el centro. Sobre el origen del nombre de Vallecas hay varias teorías, como la de Ángel Fernández de los Ríos, que dijo que el nombre procede de Vallis Egas, Valle de Egas, nombre del que era dueño de una alquería en el valle. Aunque la teoría más extendida y preferida por los vallecanos es la que dice que un rico musulmán llamado Kas era el dueño del valle. Cuando los cristianos conquistaron Madrid, Kas se marchó a Granada y los vecinos de Torrepedrosa se apropiaron de los terrenos y los denominaron Valle de Kas. En ocasiones Vallecas se continúa escribiendo con K como símbolo de desobediencia. En el siglo XIII el puente de Vallecas era un valle con arroyos, bosques y campos cultivados donde había una aldea llamada Valnegral, que terminó por llamarse Abroñegal, de la que no queda ningún resto. En la villa de Vallecas se conserva la iglesia de San Pedro Advíncula, del siglo XVI, cuya torre fue diseñada por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII. El establecimiento de la capitalidad en Madrid en 1561 fue de gran importancia para el crecimiento de Vallecas, debido a su proximidad con la ciudad. En 1622, Felipe IV nombró a Vallecas cabeza del sesmo. El sesmo era la división territorial. La villa de Madrid tenía un sesmo, el sesmo de Madrid, y las aldeas o tierra de Madrid tres, Vallecas, Villaverde y Aravaca. Y fue Carlos IV quien declaró a Vallecas lugar de realengo. Puente de Vallecas surgió a ambos lados de la carretera de Valencia. Hoy Avenida de la Albufera. Nació como un suburbio del pueblo de Vallecas.
Su nombre se debe al puente que cruzaba el arroyo Abroñigal, que conectaba Madrid con Vallecas, llamado popularmente Puente de los Tres Ojos. Destruido en 1983 debido al ensanchamiento de la M30 y las vías del ferrocarril. En 1840 Vallecas era uno de los barrios de afueras. Estaba separado del barrio de Pacífico por el arroyo de la Abroñigal, donde hoy se encuentra la M30. Hasta mediados del siglo XIX existía un pequeño núcleo de casas de una planta junto al arroyo de la Abroñigal, surgido a causa de la fuerte inmigración. Su población vivía de la agricultura y vendía sus productos en Madrid. Dependía del pueblo de Vallecas. Hasta finales del siglo XIX predominaron las actividades agrícolas y ganaderas, las canteras de yeso y pedernal y las industrias del pan encargadas de abastecer a Madrid. Había numerosas granjas y huertas en el Arroyo del Olivar, en las que predominaban los cultivos de cereales, vid, olivos y la producción de gramíneas. Además, entre finales del siglo XIX y la Guerra Civil se instalaron multitud de fábricas. El puente de Vallecas creció más que la villa de Vallecas por su cercanía a la capital, pasando de ser un barrio más del pueblo a convertirse en la principal fuente de ingresos. A comienzos del siglo XX, Vallecas era conocido por los merenderos que en ocasiones nombraron Galdós o Pío Baroja. En la avenida de la Albufera encontramos este edificio modernista, ahora abandonado y en venta, terminado de construir en 1902. Fue diseñado al parecer por un discípulo de Gaudí. En mayo de 1923, la línea 1 de metro se prolongó hasta Puente de Vallecas, algo que influyó mucho en su expansión. En 1924 la capitalidad de Vallecas se traspasó desde la villa al puente. También en 1924 se crea el Rayo Vallecano con el nombre de Agrupación Deportiva El Rayo. El primer estadio de Vallecas se inauguró en 1930. En él jugaron el Racing Club de Madrid y el Athletic Club de Madrid, hoy Club Atlético de Madrid. También ocupó el segundo estadio de Vallecas, inaugurado en 1940, con el nombre de Atlético Aviación. En 1956 se inauguró el tercer estadio de Vallecas, que ya ocuparía el Rayo Vallecano. Ambos se encontraban en el mismo recinto donde se encuentra el actual estadio de Vallecas, inaugurado en 1976. El estadio de Vallecas acogió conciertos como los de Simon & Garfunkel, Stevie Wonder, Queen, Bob Dylan. Es la meta de la San Silvestre Vallecana, el acontecimiento deportivo más importante del 31 de diciembre. El primer estadio de Vallecas fue utilizado como cárcel política al final de la Guerra Civil por el bando franquista. Amós Acero fue el primer alcalde democrático de Vallecas, que fue nombrado al proclamarse la Segunda República, condenado a muerte en 1941 por las autoridades franquistas. En las elecciones municipales de 1934, Vallecas se consolidó como municipio republicano socialista. En 1936, el gobierno republicano atravesó Vallecas camino de Valencia debido a la aproximación del ejército franquista. Robert Capa eligió Vallecas devastada por los bombardeos para hacer su reportaje fotográfico llamado La capital crucificada. Después de la Guerra Civil, Vallecas sufrió una fuerte represión debido a la tendencia izquierdista de sus habitantes, que continúa hasta hoy en día. En el distrito de Puente de Vallecas nunca ha ganado la derecha. A comienzos de la dictadura, la zona llegó a ser conocida como la Pequeña Rusia. A partir de los años 40 comienza el crecimiento y la transformación de Puente de Vallecas. En 1950 el Puente de Vallecas y la Villa de Vallecas se anexionaron a la ciudad de Madrid.
Los nombres de las calles se sustituyeron por los de sierras y picos al coincidir los antiguos con otros ya existentes en la ciudad de Madrid. En las décadas de los 50 y 60 se produjo una llegada de inmigrantes masiva, la mayoría de ellos desde Extremadura y Andalucía. Vallecas acogió el 25% de la población que emigró a Madrid. Vallecas era un barrio de casas pequeñas, imagen pobre, y el agua en algunos barrios iba por la calle. Vamos, imagen era fea, Vallecas, fea. Era un momento de poder hacer dinero para poder vivir. Vino él de Palomares de Béjar. Se vino a Baños de Montemayor. Yo vivía allí de toda la vida. Nos enamoramos y nos casamos. Y entonces nos fuimos a Madrid. Pues Vallecas cambiaba mejor. Allá para. Antes no había campo de fútbol. Y ahora ya hay el campo de fútbol. Y que da mucha vida a la gente. Importante porque es una persona. Es un sitio donde se colocan muchos vallecanos y muchos que les gusta ir al partido para verlos, ¿no? Por eso es importante. Cuando está Valleca para ver fútbol, se llena todo Valleca de gente para ver el fútbol. Más grande, ¿no? Ya se ve que hicieron más casas, que han hecho más casas y va subiendo, ha ido subiendo. Vallecas, y empezaron a hacer casa porque primero vivían en las palomeras, lo que subieron fueron las palomeras, pero la gente de las palomeras ya ha ido comprando y se ha venido hacia Madrid, pero yo sé que sí había chabolas y que el agua iba por la calle a algún sitio, que lo mismo le daba a decir agua va y tiraba el agua sucia y todo eso ya no existe y ya está. Y luego ya pues también eso lo han ido haciendo bueno. Las chabolas ya han ido subiendo. Ya son pisos normales. A mí me gusta Vallecas. Ahora, no voy a reñir con nadie porque no le gusta Vallecas. ¿Qué más da? Cada uno le gusta lo que sea. Pues muchas veces he oído decir, uy, porque juego de Vallecas. Pues yo soy de Vallecas y no hago nada a nadie ni nada. Eso es lo que se puede ver de Vallecas. Pues porque es de izquierda. ¿Por qué va a ser? Porque es de izquierda. En obrero éramos todos, casi todos. Yo ahora le veo como antes, porque como le he apreciado siempre, porque me vine a vivir y hay que comprender que se tiene que apreciar donde vive. Pues le veo bien, pero no mejor que antes. Le veo bien. Ha mejorado. Han hecho parques, los parques son hermosos. Y por todo, pero eso no es Vallecas solo, es Madrid entero. Han hecho parques buenos. Y ya está. Durante esta época surgen casas chabolas ocupadas principalmente por esos inmigrantes. Desde entonces se sucedieron los planes para realojar a la población chabolista, como los poblados de Absorción, la Uva de Entrevías, el Plan de Urgencia Social para la creación de poblados dirigidos, la prohibición de la construcción de chabolas, el Plan General de Ordenación Urbana o el Plan de Reforma del Interior de Puente de Vallecas. De estos planes surgen las colonias que se extienden por toda la zona. En 1962 se inauguraron las estaciones de metro de Nueva Numancia y Portazgo, otro importante impulso para el barrio. Pero todavía quedaban muchas cosas por hacer. Una prueba son las habituales inundaciones en el puente de Vallecas. Durante los 70 se sustituyeron las casas bajas por edificios de 5 o 6 pisos. Se inauguró el bulevar de Peñagorbea,
y se construyeron edificios destinados a una clase de mayor poder adquisitivo. En esta década también comienza la construcción de la ciudad residencial Santa Eugenia a las afueras de la Villa de Vallecas, un barrio destinado a la clase media. Con la inauguración de la M30 en 1974, el arroyo de Labroñigal desaparece definitivamente. Las luchas obreras y juveniles por las libertades o por la vivienda en Vallecas tras la dictadura fueron un modelo para otros barrios y ciudades. En 1979 se aprobó el Plan de Remodelación de Barrios de Madrid. Supuso el realojo de más de 15.000 familias que todavía vivían en chabolas, uno de los mayores procesos de realojo en Europa. Los años 80 y 90 en Vallecas fueron una época convulsa. Se inauguraron varios parques para solucionar la falta de espacios verdes. En 1982 se celebra por primera vez la Batalla Naval, reclamando metafóricamente un puerto de mar. Incrementa el orgullo de barrio y el sentimiento de pertenencia a él. También en 1982 se inauguró Mercamadrid en el término de la Villa de Vallecas. Vallecas vuelve a abastecer a la ciudad de Madrid. En esta misma época aparece un nuevo problema en España que golpeó muy fuerte a Vallecas, la heroína. Además, a las afueras del barrio surgen poblados encargados de venderla a los adictos de la ciudad. En 1998 se construyó la Asamblea de Madrid, el Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Palomeras Bajas. Poco a poco se fue renovando la pavimentación de las calles, las instalaciones de agua, gas, telefonía y saneamientos. A comienzos del siglo XXI, Vallecas sigue expandiéndose con la construcción del ensanche de Vallecas y el Pau de Valdecarros. En 2006 se inaugura la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. A día de hoy, Vallecas continúa acogiendo a una gran población extranjera, en este caso procedente de fuera del país. Vallecas era la oportunidad para los trabajadores de vivir cerca de la capital en un suelo considerablemente más barato. Esto, sumado a que Vallecas fue el principal destino de los que emigraban a la capital y la conciencia de lucha por las libertades a finales del siglo XX, hacen de Vallecas una zona tradicionalmente obrera y una de las más populares de la capital. Una zona peculiar de Madrid, incluso más peculiar que su leyenda de fundación, Hijos del Caballo Blanco.